Cuando hay motivos para celebrar una gran fiesta, no hay que reparar en gastos. Y el futuro lanzamiento de Kinect es motivo más que suficiente para hacer un espectacular evento que pocos de los asistentes podrán olvidar. El pasado día 5 de octubre se abrió oficialmente la Casa Kinect, un espacio en el que cientos de personas podrán pasar a probar de primera mano la experiencia Kinect. Para celebrar la apertura, Microsoft quiso invitar a un gran número de amigos, entre los que se encontraban algunas celebridades. Bueno, esto no es normal, no me lo puedo creer. Es Regreso al Futuro, la escena de Marty McFly que le dice: ¿todavía juegas con las manos? Los niños, pero esto está ocurriendo de verdad. A ver, a alguien de mi edad le parece surrealista que por fin podamos prescindir de cualquier mando y de cualquier cable y de cualquier artilugio más allá de las manos. Empieza a ser tipo Minority Report esto. La verdad es que está genial, está muy chulo. Yo creo que va a ser el regalo de Reyes. Además, todos los presentes pudieron disfrutar de un concierto ni más ni menos que de Estopa. Creo que es una pasada. El sistema es cojonudo, no tiene ninguna pega, la verdad. Yo me quedo con las posibilidades que tiene. Infinitas posibilidades. Por supuesto, todos los presentes pudieron probar algunos de los mejores títulos del catálogo de lanzamiento de Kinect en espacios diseñados para cada título. Una gran experiencia sin duda acorde al espíritu de la revolución Kinect, y que podrás vivir en persona apuntándote a través de la web www.casakinect.es. ¿A qué esperas para comenzar a vivir la experiencia Kinect para Xbox 360?